Hola, ir pasando las que vais a entrar, ve a tocar y así si se oye. ¿Estuvisteis en el concierto de este fin de semana? Hubo un concierto aquí de Cuencos. ¿Habéis estado? ¿Fue bonito? Yo no puedo ni... Dejarlo abierto el libro en la página 34, aunque primero vamos a estar unos momentos en silencio. Ponte cómoda, Mar Mara. Bueno, pues si os parece, estamos unos momentos primero en silencio, ¿vale? Y para eso eh, ponemos la espalda recta. Los que estáis sentados en las sillas, en general ayuda a tener un cojín eh, debajo en los pies para estar bien perpendiculares, pero ya como veis que os resulte más cómodo. <coughs> Antes de empezar, podemos reflexionar brevemente, meditar un poco sobre el hecho de, de que tenemos que dejar esta vida. Hasta ahora hemos venido hablando sobre la importancia de tomar conciencia del hecho de que vamos a morir, que todo lo que nace muere, y aunque. Es algo que lo sabemos, pero sin embargo vivimos sin la conciencia de que eso puede suceder en cualquier momento. Y recordemos que la razón de reflexionar para tomar conciencia de que vamos a morir, es para aprovechar plenamente la vida que disponemos, que tenga sentido, saber utilizar bien nuestra energía, nuestro tiempo y sobre todo prepararnos para ese tránsito, para ese momento y prepararnos para el más allá, más allá de esta vida. Entonces simplemente considera unos momentos, así como vemos a otros que se van, oímos en las noticias personas conocidas que dejan esta vida, o nuestros familiares. Hablamos de conocidos que se han ido. Bueno, pues exactamente igual asume, considera que tú también te vas a ir. Exactamente igual hablarán de ti. Se pasará la noticia de un conocido a otro. Todo seguirá igual, pero tú ya no estarás en este mundo. Y la muerte no es algo que, que llega con tarjeta de visita anunciándose. En cualquier momento aparece. Exactamente igual que sucede a otros. Exactamente igual que ahora está sucediendo a muchos que hace unas horas para nada pensaban que podían ser sus, sus últimas horas, sus último, su último tiempo. El Buda y los maestros nos dicen lo increíble que es esta vida humana, que nos capacita para poder eliminar todos los engaños, los oscurecimientos, las trabas. Con esta ayuda humana podemos purificar toda esa negatividad de nuestra mente y sobre todo podemos cultivar mentes virtuosas. Cuando tengamos que partir, lo único que vamos a llevar es eh, los contenidos de nuestra conciencia, virtuosos o no virtuosos. No vamos a morir de forma diferente a como hemos vivido. Piensa realmente cómo quiero partir de esta vida, qué rastro quiero dejar, qué va a permitir que me pueda ir con una mente apacible, tranquila, sin pesar. Y analiza si estás viviendo de acuerdo a, cómo, a lo que te puede ayudar en el momento de la muerte. Estamos cultivando una mente serena, apacible. Estamos cultivando una vida con sentido y una mente clara y virtuosa. ¿Qué tipos de mente alimentamos? esta oportunidad de esta vida humana cuando cese el aliento estaremos totalmente a expensas de la fuerza de las de las impresiones que haya en nuestra mente Y viviremos o tendremos esas experiencias de acuerdo a aquello con que estemos más familiarizados. Ya sea mentes virtuosas, mentes agitadas, confundidas. Entonces, si puedes. Intenta decidir ahora cómo quieres morir, cómo quieres vivir, con qué tipo de mente. E intentamos mantener esa alerta, esa conciencia en lo que nos queda de vida para cultivar lo que verdaderamente valga la pena y nos pueda ayudar a partir con una mente satisfecha, serena, sin arrepentimiento y confiada. Hacemos las oraciones de la página 34. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Lo dejamos aquí. Okay Pues nos quedan, bueno, buenas tardes a, a los presentes y a los virtualmente presentes de la cibergompa. Ese es ya raro, eh, ya está él en ello. Ahora ya lo arregla, ¿verdad? Hay que acercarlo un poco. Más, hay que acercarlo. Vale, a ver, así. Vale, ahora mejor, ¿no? ¿Eh? Vale, entonces nos quedan en realidad eh, dos martes, hoy y el próximo. No, el próximo no, porque es eh, fallas. Entonces, después de fallas y luego ya otra vez retoma para vuestra suerte, que se la, las clases. Entonces, en estas dos eh, clases que quedan, pues hay algunos puntos que todavía pues, hace falta tocar. Eh, básicamente, quiero hablar un poco sobre el proceso de la muerte y sobre cómo ayudar eh, a los que van a fallecer, a los que están a punto de fallecer, y también nosotros hemos hablado un poco de cómo prepararnos ¿no? nosotros mismos, pero es muy importante sobre todo saber asistir a las personas que, que están despidiéndose de este mundo, porque a todos se nos van a ir eh, los seres queridos, familiares, amigos, y son momentos muy... Eh, de muchas emociones, de muchos eh, momen momentos completamente nuevos para nosotros, que realmente el que podamos ayudar eh, o no a los demás va a ser muy importante. ¿no? Entonces, si no nos preparamos, si no nos familiarizamos, si no tenemos bien claro cómo poder echar una mano, pues, eh, pues eh, les privaremos ¿no? de una ayuda que puede ser importante. ¿okay? Entonces, también quería hablar un poco en los textos ¿no? eh, nos hablan de que bueno la podemos llegar eh, a tener pues una muerte repentina o una muerte natural independientemente de que sea muerte repentina o una muerte natural este proceso el proceso de la muerte se da eh, con unas determinadas eh, pues eso, experiencias unas determinadas eh, vivencias de más lento o más rápido, pero en cualquiera de los casos eh, es el mismo proceso. ¿ok? Y se, se nos recomienda, sobre todo si eres un practicante espiritual y estás especialmente dentro de lo que es el camino budista, se nos recomienda familiarizarnos con ese, con ese proceso y con lo que vamos a, a experimentar para no dejarnos abrumar por, eh, por el, el, el propio proceso de la muerte y las experiencias que tengan lugar y para poder tener como un cierto control y mantener la mente como con claridad y bajo nuestro control, porque el momento de la muerte es decisivo y, y dependiendo de lo que surja con mayor eh, virulencia o mayor fuerza en nuestra mente, pues eso va a afectar, eh, por así decirlo, el... Eh, el, el movimiento o la continuidad de esa mente el tipo de experiencias que vayamos a tener todos en nuestra conciencia pues tenemos muchas impresiones no eh, más virtuosas eh, negativas no cuando actuamos eh, con un buen corazón pues eso deja una huella eh, una semilla kármica en nuestra mente virtuosa cuando actuamos motivados pues por el enfado por el apego por la codicia por la envidia eso también deja como unas huellas y estas huellas cualquiera que surja en el momento de la muerte es la que va a dirigir nuestra conciencia hacia un tipo de experiencias y hacia un tipo de renacimientos independientemente de que creamos o no o, o eso, podamos valorar o no sobre la existencia de vidas futuras o no sí que podemos reconocer que dependiendo de lo que hay en, en nuestra mente y así vamos a vivir entonces así vamos a experimentar entonces claro que si eh, llega el momento de la muerte y estamos con una mente muy agitada la experiencia va a ser mucho más difícil que si llega el momento de la muerte y estamos con una mente mucho más apacible serena eh, y, y, y cualitativamente como virtuosa. ¿okay? Por eso, eh, tanto como nosotros mismos podamos eh, llegar a ese momento con una mente virtuosa y, co y tanto como podamos ayudar a otros que se están despidiendo de este mundo a, re a, a sintonizar con esa mente virtuosa y apacible, pues eso va a favorecer mucho el tránsito, ¿ok? Por eso nos familiarizamos con el propio proceso de la muerte para, saber, para no dejarnos llevar por las, las apariencias, las experiencias que vayamos a poder eh, experimentar en esos momentos. También en las enseñanzas nos hablan de pues, diferentes causas que producen la muerte, no refiriéndose pues, a que si moramos por accidente, por enfermedad o no, sino eh, normalmente... El que hayamos nacido eh, como humanos pues es el producto de haber practicado virtuosamente en vidas pasadas, con haber mantenido una conducta ética, haber sido generosos y demás. Y esas eh, hemos con, con esa práctica pues hemos sembrado eh, Hemos sembrado huellas que, han, que, que como fruto, pues en su momento, en el momento de la muerte de, de, la, de la vida pasada, ¿no? pues es la huella eh, que se activó y como fruto, pues ahora tenemos esta vida humana. Entonces, llegamos a esta vida humana con, la, con una determinada fuerza kármica por así decirlo para una duración de vida específica ok entonces algunas personas ya veis que mueren en su niñez otras son eh, mueren pues hace no mucho en la tele salió uno de ciento y pico años creo que, que había fallecido o que todavía estaba vivo entonces venimos con una determinada fuerza kármica por así decirlo de en cuanto a la duración de vida que vayamos a tener ok eh, cuando esa eh, fuerza, kármi eh, fuerza kármica se agota, pues esa sería una de las causas de morir. Otra de las causas de morir es cuando se agotan los méritos. Y cuando estamos hablando de los méritos, estamos hablando de energía virtuosa. ¿eh? Por ejemplo, cuando actúas con un buen corazón, cuando eres generoso, cuando eres paciente, eh, cuando llevas a cabo prácticas espirituales para familiarizarte. Eh, con mentes virtuosas, todo eso son méritos. ¿okay? Que, que, y méritos en realidad estamos hablando de que son causas de felicidad. ¿m? El que tengamos salud, el que tengamos medios de vida, el que tengamos un buen entorno, buenas amistades, recursos y demás, es, es el fruto de, de, de haber acumulado méritos o causas de felicidad. Por eso es muy importante realmente el acumular esas causas de felicidad. Entonces, otra de las causas que puede producir la muerte es eh, que se agotan los méritos. ¿okay? Y, cuando, eh, nuestra, y, y en ese caso podemos llegar a tener una muerte prematura. Es decir, a lo mejor kármicamente venimos al mundo con, la dura, con una posible duración de vida de 80 años, por así decirlo pero o si sea, a nivel energético de en cuanto a nuestra energía virtuosa estamos carentes no eh, pues entonces ese tiempo de vida se acorta ¿eh? y si esa es una de las razones por las que vamos a dejar esta vida pues hay prácticas que se pueden que se llevan a cabo que los maestros te aconsejan para eh, recargar las pilas por así decirlo para recargar los méritos por ejemplo hay muchas es, es muy común que a veces cuando estás teniendo, pues a lo mejor algún problema de enfermedad o algunos obstáculos y acudas a un maestro, te recomiende eh, prácticas de liberación de animales, ¿no? eh, como medio pues, para eh, compensar ¿no? la energía, porque claro, eh, liberando a otros seres vivos, pues estás también tú creando las causas para eh, potenciar, alargar tu vida, si es que la posible causa de... De tu muerte es por falta de méritos. También hay prácticas de de larga vida, ¿no? eh, a través de, pues de visualizaciones, de recitación de mantras, etc. ¿okay? Y entonces también si, está, eh, si estamos mm, eh, como con falta de méritos, pues estas prácticas de larga vida también nos pueden ayudar. Y en general cualquier práctica virtuosa es una forma de acumular méritos. ¿okay? Y la tercera forma o la tercera causa en la que, que puede eh, conducir... A la muerte es cuando se agota lo que se llama el, el aire de la energía o de la fuerza de la vida. Eh, a nivel in, en cuanto a nuestra estructura física y psíquica, eh, respecto a la comprensión que se tiene eh, especialmente en las enseñanzas del Tantra, se habla de diferentes canales de energía. ¿no? Eh, y dependiendo de la vitalidad de esos canales de energía, son enseñanzas súper súper detalladas, realmente que ni yo me las conozco y aunque las conociera tampoco se pueden dar a conocer así sin más, ¿no? pero básicamente digamos que el que nuestro cuerpo, nuestros órganos funcionen, el que nuestra mente continúe vinculada con este cuerpo, tiene que ver con esa buena circulación de la energía a través de esos canales, por así decirlo, un poco quizás similar, aunque no es exactamente igual que yo sepa, a lo de los meridianos que se habla, por ejemplo, en, en acupuntura y demás. ¿no? Entonces cuando se agota, cuando se debilita y se agota eh, la fuerza del aire que sostiene la vida, pues entonces esa sería otra de las causas de, de fallecimiento. Entonces si estas tres causas, es decir, la, la duración kármica, los méritos y que se ha agotado o debilitado el aire que sostiene la vida, están presentes definitivamente al hoyo. ¿no? Si, si es por falta de méritos, eh, uno puede eh, acumular méritos y, y eliminar los obstáculos que, te, que tuviera ¿no? para esa vida, para ese, esa muerte prematura. Si es por debilitamiento de, del aire que sostiene la vida, también hay prácticas de larga vida que ayudan a, como a fortalecer, por así decirlo, ese, ese, ese aire eh, que sostiene la vida. Entonces, pero cuando están todas presentes, definitivamente la muerte se da. Y también se habla de que hay signos eh, que indican eh, pues la proximidad de la muerte y que, claro, son reconocibles por los, los que saben reconocerlo ¿no? por los maestros y que en un momento determinado pues pueden ayudarte a, a te pueden aconsejar de que si ven que se presentan esos signos pues entonces puedes llevar a cabo estas prácticas de acumulación de méritos o de prácticas de larga vida que te puede ayudar a, a eliminar los obstáculos eh, de una muerte prematura ok entonces eh, en cuanto al proceso de la muerte, en el proceso de la muerte, eh, lo que, que llamamos también como el proceso de, la, de disolución, ¿no? de la disolución de los elementos, en ese proceso de la muerte básicamente es como eh, que progresivamente ¿no? eh, la, el soporte físico que permite el, el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y sobre todo el soporte físico que permite el funcionamiento de las conciencias y que la continuidad mental se mantenga vinculada a este cuerpo, todo eso empieza a dejar de funcionar. Y en la medida en la que empieza a dejar de funcionar, pues se va teniendo eh, diferentes... Mmm, eh, hay, hay, dif hay diferentes signos externos que, se, que pueden ser un indicativo de que ese proceso de la muerte ha empezado. Todos podemos ver eh, si hemos estado pues eh, con, con alguna persona que ha fallecido, por ejemplo, que se le alarga la nariz o que hay un cierto adelgazamiento, ¿no? O que, o que tiene dificultad de abrir y cerrar los ojos, no. Bueno, pues todos esos signos están indicando, y eso es lo que se explica un poco en las enseñanzas, están indicando eh, bueno, pues que pues que haga entra se ha entrado en ese proceso de la muerte y, y a qué fase está, está respondiendo. ¿ok? Entonces, antes de explicar un poco sobre los cómo, qué elementos, cómo se van eh, debilitando, por así decirlo, los elementos y los constituyentes del cuerpo, quería leeros alguna alguna cosa que aparece del Amazoparrinpoche al respecto. ¿vale? Aquí Rinpoche nos dice, en el momento de la muerte, los elementos que componen el cuerpo físico, como son la tierra, el agua, el fuego y el aire, se absorben uno tras otro y la mente se separa del cuerpo, lo cual da lugar a muchos cambios que el moribundo experimenta en forma de diversas sensaciones y visiones. El último instante de la muerte llega cuando la mente más sutil se separa del cuerpo, lo cual también se acompaña de signos físicos. Acordaros que el otro día hablábamos como de tres niveles de conciencia, el nivel más burdo, el nivel sutil y el nivel más sutil. ¿ok? Entonces, cuando ya todos los niveles más burdos han dejado de, de, de manifestarse, es cuando se manifiesta este nivel más sutil de conciencia, que en general, eh, y no sé si lo he resaltado durante estas charlas, este proceso de la muerte es muy importante, especialmente porque vamos a llegar. A, porque se va a manifestar de forma natural ese estado más sutil de la mente. Entonces, los meditadores, los que se han preparado, los yoguis, las, las personas que, tienen, que, 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 se han, que se han preparado para ese momento de la muerte y han trabajado con este proceso de disolución y han trabajado con su eh, pues eso, con, con, la, con su práctica utilizan ese momento en el que de forma natural vamos, va, se va a manifestar eh, la mente muy sutil para eh, purificar completamente sus mentes. Porque la mente muy sutil, eh, o lo que llamamos el, la luz clara de la mente, eh, cuando moras en ese estado de mente muy sutil, es, es como que tienes una percepción directa de cómo existe la realidad, de cómo existen los fenómenos. No hay, no hay dualidad en esos momentos. Entonces, toda la enseñanza del Buda, toda, a la que nos lleva, a lo que nos lleva es a, a, a eliminar la raíz del sufrimiento. ¿okay? Y según eh, el budismo, según la experiencia del Buda, lo que. Eh, las causas del sufrimiento tienen que ver con la ignorancia, la ignorancia que nos hace percibir un yo eh, y unos fenómenos como poseyendo una entidad propia, una entidad intrínseca y en base a, a, esa, a ese aferrarnos a nuestra propia existencia como eh, existiendo independiente o por sí mismo, sí o no, pues creamos... Eh, nos aferramos a este ego y diferenciamos el mundo entre todo lo que beneficia a, esa, a, ese, a ese concepto que tenemos de nosotros mismos y todo lo que perjudica. Entonces, a partir de eso surge apego, surge enfado, surge codicia, ¿no? Más o menos. ¿eh? Es decir, hay algo, como que nos aferramos a algo a lo que hay que proteger, ¿no? Y en base a eso, pues surgen las emociones. Y en base a las emociones surge el karma, ¿no? Actuamos empujados por la codicia, empujados por la envidia, por los celos y los demás. Y una, vez, y, una vez empezamos a, y una vez ponemos en marcha el karma, pues ponemos en marcha todo el proceso de nacer, renacer y sufrir, ¿sí o no? Entonces, el poder llegar a percibir la realidad tal cual es y, y lograr desarrollar la sabiduría que comprende directamente la realidad es como el antídoto a esa ignorancia. Por eso, ese paso de forma natural por el estado de la mente de luz clara, de la mente muy sutil de luz clara, los que se han preparado en vida lo utilizan para meditar en la naturaleza de los fenómenos y para realizar esa sabiduría que comprende la inexistencia de un yo. Eh, que sí de forma intrínseca más o menos me cogéis algunos sí porque ya la no habéis oído y otros no pero digamos que es un momento muy clave okay porque el, el meditador lo utiliza pues eso para meditar y poder eh, eliminar todos los oscurecimientos y liberarse de los engaños básicamente ¿eh? entonces eh, y todas eh, las personas independientemente de haber meditado no vamos a pasar de forma natural por ese estado okay entonces, la mazopan nos dice: a la hora de la muerte, si la persona ha creado mucho karma negativo, va a sufrir alucinaciones perturbadoras como resultados de sus actos negativos y lo va a expresar con, exp con espanto. En cambio, la persona que ha creado karma virtuoso experimentará una muerte tranquila. Y la que muere con una mente no determinada, ni virtuosa ni no virtuosa, no experimenta ni sufrimiento ni placer. El proceso de una muerte natural, es decir, la que no ha sido repentina ni traumática, se desarrolla siguiendo pues, el proceso de las diferentes disoluciones de los elementos, ¿ok? que es un poco lo que voy a, ahora a, a retomar aquí. ¿vale? Entonces. En este proceso de la muerte hay como eh, ocho... En realidad eh, estaríamos hablando de un proceso en el que los elementos físicos dejan de tener la capacidad de mantener la vida y luego otros, otras etapas de este proceso en la que los elementos psíquicos dejan, eh, se, como que se van... Eh, dejan de funcionar porque, sobre, porque están en, en relación a esa a esa estructura física a este cuerpo eh, físico más burdo ¿okay? entonces estamos hablando de elementos de disoluciones a nivel físico y también de disoluciones a nivel mental vale entonces hay, eh, por un lado, eh, nuestro cuerpo está constituido por el elemento tierra, por el elemento agua, el elemento fuego y el elemento aire y por el, y por el espacio, ¿no? Entonces, y cada uno de estos, eh, que esto lo, pues ya os digo que sobre todo en estas enseñanzas sobre Tantra, te explica la función de estos elementos, ¿no? Pues cada uno eh, de estos elementos y de todas estas conciencias asociadas a estos elementos pues estos elementos van a empezar a perder su fuerza. Entonces, cuando el elemento tierra, que es lo que produce, lo que da consistencia a lo que es nuestro cuerpo, eh, pierde su, su capacidad o se debilita, decimos disolución, pero estamos hablando de eso, de que pierde esa vitalidad, pues entonces el signo externo es que el cuerpo se adelgaza y uno interiormente va a sentir como eh, aplastamiento, hundimiento o presión. ¿Vale? Eh, eh, la forma lo que llamamos el agregado de la forma eh, hace que, que los miembros nuestros miembros piernas brazos se van a hacer como más pequeños más delgados vale Luego también hay una conciencia asociada a este elemento tierra y al agregado de la forma que se llama la sabiduría del espejo. Es un tipo de mente, una, una función de la mente que es la que nos permite percibir simultáneamente los fenómenos ¿vale? o varios objetos. Entonces, eso también va a dejar eh, de, de funcionar. Y como eh, manifestación de que eso va a dejar de funcionar, eh, lo que vamos a experimentar es que dejamos de reconocer a las personas y a los objetos familiares, ya no vemos con claridad. ¿okay? Eh, el poder sensorial del ojo, que está también vinculado con este elemento tierra, ¿no? En esta primera etapa. El, el, el poder sensorial del ojo eh, pierde su fuerza y entonces uno empieza a tener dificultades en abrir y cerrar los ojos, vale, y los colores y las formas eh, también va, va, va a empezar a, a, no, a debilitarse, por así decirlo, nuestra capacidad de percibirlo y como consecuencia de ello, pues uno empieza a perder un cierto lustre en el cuerpo. No sé si os habéis dado cuenta también cuando hay alguien que va a fallecer que hay un, hay, hay un color, es, especialmente las personas que trabajan en los hospitales, se puede ver con una cierta facilidad. Hay un cierto color que dices, uy, a, le queda poco, se ha perdido un cierto brillo. ¿ok? Pues esto es uno de los eh, signos que hablaría de que se está en esa primera fase de, eh, de disolución de estos elementos. Y a nivel interior, la persona lo que está percibiendo es como la apariencia de un espejismo. ¿Vale? Eh, cuando el elemento agua empieza a perder su capacidad, pues entonces eh, lo que sucede es que los, los fluidos del cuerpo, como es la saliva, el sudor, empiezan como a secarse, la boca se reseca, las lágrimas se, también eh, dejas de producir lágrimas, etcétera. Las sensaciones, el agregado de las sensaciones deja también de funcionar, entonces uno ya no siente, eh, no tiene sensaciones agradables o desagradables o neutras. Puedes a lo mejor incluso pasar, eh, pinchar a la persona y no va a sentir algo en especial porque ya está perdiendo esa capacidad. Eh, la sabiduría de la ecuanimidad, que sería ese aspecto de la conciencia que nos permite distinguir entre las sensaciones agradables, desagradables o neutras, deja de funcionar. Y entonces, eh, pues no vas a distinguir, eh, incluso si te queman o eso, tu cuerpo ya no va a sentir eso, ¿vale? El oído es el poder sensorial que deja de funcionar y como consecuencia de, de ello, pues uno no oye oídos externo, no, no va a oír exteriormente. Entonces, a partir de ahí, uno, no, eh, aunque tú quieras mm, aconsejar a la persona, la persona va a dejar de escuchar. Aún así se dice que, que por si acaso que sigas ¿no? recitándole oraciones o aconsejándole y demás. Y cuando dejan de los sonidos, deja de tener esa capacidad de escucharlos, cesa el zumbido interior, ya no vas a escuchar el zumbido interno ¿okay? de los oídos. La siguiente etapa, la tercera etapa, es cuando eh, deja, se debilita el elemento fuego la, y como signo de que el elemento fuego... Eh, que es lo que tiene que ver con la combustión, con la temperatura del cuerpo, etcétera, deja de funcionar, pues ya los eh, fluidos del cuerpo eh, se secan totalmente y empieza a desaparecer el calor. ¿okay? Y, y uno ya no puede ni comer, ni beber, ni digerir. También en algunas enseñanzas escuché yo que decían... De que dependiendo de hacia dónde se retire el calor, eh, pues también podía dar ciertos indicativos del renacimiento, pero ahora con total mm, fe, certeza no me acuerdo cuáles eran esos signos. Pero básicamente digamos como que el calor se va retirando hacia, hacia el corazón, hacia el centro del corazón. ¿vale? Luego, el agregado de la discriminación eh, que es, el, es lo que nos permite distinguir entre unas cosas y otras, pues deja de funcionar y entonces ya no vamos a reconocer los nombres de los familiares, personas, amigos, etc. La sabiduría discriminativa, que es la que nos permite dar nombres, clasificar y demás, también deja de funcionar y, y es lo mismo, no podemos distinguir, recordar nada. El olfato es el sentido que se debilita. Y como, y como signo externo es la inhalación se hace más corta, más débil, y la exhalación se hace más fuerte y más larga. ¿vale? Eh, y los olores también dejan de, dejamos de percibir olores. ¿eh? No cariño, en el fuego. Estamos todavía en el fuego. Luego, el siguiente elemento es eh, que deja de funcionar, eh, porque, o, o que deja de funcionar sería el elemento aire. Entonces, como consecuencia de que el elemento aire empiece a, debili a, a, de, a, a debilitar su capacidad de, de mantenerse en este, en este cuerpo, pues eh, el, aquí ya estamos entrando en la... En las etapas eh, internas, ¿no? Y entonces las diferentes aires o energías que circulan por los canales eh, internos de nuestro cuerpo, todos van a empezar a ir retirándose de esos canales de energía y se van a ir dirigiendo hacia el corazón. ¿okay? Y la inhalación cesa. Entonces, a partir de aquí es cuando normalmente hablamos de muerte clínica pero según el budismo todavía no ha, el proceso de la muerte no se ha completado. Por eso se suele eh, decir, uno de los consejos es eh, mmm, como de permitir todavía que se dé ese proceso de la muerte sin interferir, sin tocar al cadáver, hasta que no se, den lo, se manifiesten los signos de que efectivamente ese proceso se ha acabado, porque si la persona especialmente se ha preparado durante la vida, pues eh, son momentos que puede utilizar cuando llegue a la experiencia de la mente muy sutil, de la luz clara puede utilizarlos para meditar y puede utilizarlos para liberarse de, de, de los engaños. Entonces, externamente eh, pues ya se da la muerte clínica, pero interiormente todavía no, la, los niveles más sutiles de la mente eh, todavía están vinculados con ese cuerpo, por lo tanto todavía el proceso no ha finalizado. ¿okay? Y de hecho, eh, bueno pues Guesela mismo nos cuenta eh, de... No solamente en la antigüedad de, pues de practicantes de yogis que exteriormente que pudieron permanecer en ese estado de luz clara eh, durante días, durante semanas, sin que el cuerpo se descompusiera. No, no solamente algo que pasaba en la antigüedad, es algo que todavía sigue pasando y en, en la India, a pesar de, de que hay un calor terrible, pues exteriormente el aliento ha cesado, la muerte clínica está. Eh, Presente, pero ese proceso de, de disolución no ha finalizado porque la persona está todavía meditando y hay casos de personas que han estado durante semanas, una de ellas eh, creo que en el monasterio de Gesela, un monje que no era especialmente reconocido, luego también el, el maestro de, de su santidad, Chö, eh, Trinsen, pues también eh, que falleció hace dos o tres años, también estuvo varias semanas en ese estado de... De, de meditación aunque estaba completamente ya muerto ok eh, completamente desde el punto de vista clínico vale entonces cuando se disuelve el elemento aire los aires se retiran hacia el corazón eh, los, eh, luego el agregado los factores composicionales que digamos que es como todos aquellos aspectos de la mente eh, que excepto la sensación, la discriminación, eh, pues todo eso empieza a dejar de funcionar y entonces uno ya no puede realizar, obviamente, ningún movimiento físico. La sabiduría eh, que deja de funcionar es la que se llama que realiza todas las acciones y como consecuencia de esto uno ya, eh, uno ya ha entrado plenamente en este proceso de la muerte, ya no es consciente de, del mundo externo y de las actividades externas, está totalmente eh, absorto en, en ese proceso interior. El poder sensorial del gusto eh, deja de funcionar y como consecuencia la, la, la lengua se vuelve más gruesa, eh, se acorta y, y la raíz se vuelve como un poco más azulada, ¿vale? Entonces uno deja de, de distinguir eh, los sabores, las sensaciones suaves o ásperas porque ya el sentido del gusto y del tacto han dejado de, han dejado de, de, de tener fuerza o de, o de funcionar, ¿okay? Y a partir de este momento pues empiezan eh, las, las disoluciones de, lo, de la mente, los aspectos más burdos de la mente, que serían la, de la quinta a la octava etapa. Y aquí básicamente eh, de lo que se está hablando es pues, determinadas concepciones mentales dejan de funcionar y como bueno, no he dicho perdonar eh, en relación a los otros he estado hablando de los signos externos pero no de los internos. Quiero mencionarlo ahora. Con el elemento tierra, cuando se disuelve el elemento tierra, la, la experiencia o la visión interna que uno tiene es como de espejismos, es lo que aparece en la conciencia. Como Cuando se da la eh, disolución del elemento agua, la experiencia o la visión que uno tiene es como de humo. Cuando se disuelve el elemento fuego, la visión que uno tiene es como de chispas, ¿no? como cuando echas un poco de leña al fuego. Y cuando se disuelve el elemento aire, la visión que uno tiene es como una vela a punto de extinguirse. Y todas estas visiones, todas estas mm, experiencias es especialmente en lo que uno se adiestra en intentar reconocer para saber en qué etapa está de ese proceso de la muerte y sobre todo para prepararse para reconocer el estado de mente muy sutil de, de la luz clara, ¿vale? Eh, entonces, cuando ya todos este, estos aspectos más burdos han dejado de funcionar, eh, pues eh, los elementos mentales eh, empiezan a dejar de funcionar. Entonces, en una primera etapa, eh, y ahí ya se van explicando pues, el movimiento de los diferentes aires de energía, cómo, cómo se desplazan, cómo se absorben y demás, pues en un momento determinado uno va a tener una visión como de una luz blanca que si veis también eh, muchas experiencias de estas cercanas al amor de también te hablan no como de un túnel y una luz pues quizás probablemente tenga que ver con esta luz blanca no lo sé garantizar ok luego eh, en otro momento se da una visión como de una luz en roja y eso está también indicando que determinadas energías están eh, dirigiéndose hacia el corazón y luego, eh, en otro momento, eh, según la mente eh, va entrando a un estado más y más sutil, se da la apariencia como de una oscuridad, eh, una densa oscuridad, y, eh, y eso es lo que precede al, al momento más sutil de la mente. Eh, en ese momento de total oscuridad es como se cesa completamente la conciencia, es como si fuera un desmayo, por así decirlo, y lo siguiente que... La, la, la conciencia del que se afa, está falleciendo experimenta es esa visión de la luz clara. Eh, y ese es el momento en el que los meditadores utilizan especialmente pues, para meditar en esa luz clara y percibir la naturaleza de los fenómenos. ¿ok? Entonces, eh, si uno pues obviamente es practicante y ha recibido enseñanzas especialmente dentro de lo que es eh, las enseñanzas del Tantra, pues se te explican todo este proceso de familiarización de, de la disolución de los elementos para poder trabajar con ello y reconocerlo eh, cuando llegue el momento. No solamente se da este proceso eh, y estas disoluciones cuando llega el momento de la muerte, también eh, cuando pasamos del estado de la vigilia al estado de sueño, pues también se pasa por todas esas visiones. O también cuando uno se desmaya, pues también se pasa por esas visiones. También en el orgasmo se dice que se pasa también por esas visiones. Pero digamos que el proceso de la muerte es cuando esto se da con mayor... Eh, eh, cuando es más obvio y cuando entonces se puede trabajar más para poder eh, realizar esa mente de luz clara. Entonces, cuando ya finalmente la, 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 el aspecto más sutil de la mente eh, deja de estar en conexión con este cuerpo físico, entonces es cuando eh, se manifiestan los signos de, de descomposición. De, de la muerte, es cuando el proceso de la muerte ha acabado. ¿okay? Y los signos externos que se dan es que ya el, el corazón en es, a esta altura eh, ya está frío, ¿eh? eso sería un signo indicativo de que ahí ya no mora la conciencia en ese cadáver. En ese cuerpo. Otro de los signos que dan tiene que ver con una, la, una gota roja y una gota blanca eh, que te abandona. La gota roja, creo que es por la nariz y la blanca por, por la, la zona sexual. Eh, ese, pero claro, como al cadáver lo quitamos rápidamente, pues no se lo ve. Hay personas que sí que los han visto. ¿no? Y otro de los signos que está en bastante evidente es el de que el cuerpo empieza a corromperse, empieza a. A, 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 a ser putrido y a desprender olores. ¿ok? Entonces, cuando eso ya se ha manifestado allí ya, ya no hay conciencia e inmediatamente esa continuidad mental que se ha separado de ese cuerpo físico ha entrado en lo que llamamos el estado intermedio o bardo, que es el esta, bardo quiere decir eso, el estado entre dos vidas. Entonces este proceso de disoluciones con estas visiones que se ha dado se vuelve a dar pero en un orden eh, a la inversa, de la luz clara se pasa, se tiene la experiencia de la densidad de la oscura densidad, de ahí se tiene la experiencia del, del, del rojo, del, del color rojizo, etcétera, hasta llegar a, a manifestarse plenamente como un ser en el bardo, que estamos hablando de un cuerpo eh, muy sutil, un cuerpo de energía, que en las enseñanzas también te, caracter te dan las diferentes características que tiene el ser del estado intermedio. Y, eh, y normalmente se habla de que se puede estar como un máximo de 49 días de lo que es nuestra vida humana en ese estado entre una vida que has dejado y la vida siguiente, cualquiera que sea el renacimiento que vayas a tener. No significa que necesariamente uno fallezca y vaya a, a perdurar 49 días en ese estado. Eh, pero digamos que ese es como el máximo. Eh, y, cada, y, por, y normalmente cuando se habla de ayudar, por ejemplo, a las personas que han fallecido, ese periodo de 49 días es el periodo en el que uno eh, intensifica las prácticas espirituales para ayudar a la... porque hay como mayor capacidad eh, antes de que esa, ese ser eh, tome un renacimiento en lo que está en el estado intermedio es cuando podemos especialmente eh, ayudar a esa conciencia a que tome un, re, un, un, buen, un, un renacimiento afortunado. Entonces, especialmente durante los 49 días, uno ah, intensifica las, las prácticas virtuosas y especialmente cada semana. Por ejemplo, si la, eh, ca, ca, cuando se hace siete días y si la persona falleció, digamos, un domingo, pues entonces... Eh, es bueno durante los 49 días de ter hacer, llevar a cabo determinadas prácticas virtuosas, pero especialmente cuando hace el aniversario de siete días, porque se dice que... Eh, son como que cada siete días digamos que hay como una pequeña, quizás como un pequeño cambio en lo que es la experiencia o una pequeña muerte del ser del bardo. Entonces, eh, especialmente a los siete días, pues se intensifica todavía más las prácticas espirituales que estás haciendo por la persona que, que se ha ido de este mundo. ¿ok? Que de esas hablaremos, si no hoy, pues hablaré el próximo día de qué es lo que podemos hacer también. Cuando ya un ser querido se ha ido, ¿cómo se le puede ayudar? ¿OK? Algunas veo caras extrañas, algunas que otras, con toda esta parte esotérica de, del proceso de la muerte. ¿Alguna cosa que queráis comentar al respecto? que os haya llamado la atención? El POWA. Eh, eso es parte de lo que también hablaremos un poquito. POWA quiere decir transferencia de conciencia. ¿Vale? Y esa es una de las prácticas que quien está capacitado y tiene poder y tiene experiencia puede llevar a cabo para ayudarse, ya sea si uno es el que está falleciendo, para poder transferir su conciencia hacia renacimientos afortunados o. Eh, para poder ayudar a otros a transferir la conciencia de esos seres a un renacimiento afortunado. ¿Eh? Entonces, esa es una de las prácticas que se suele hacer. ¿eh? Pero en realidad, eh, como por pues, su santidad el Dalai Lama, porque es, muy, es bastante popular eso del Powa, porque claro, parece la píldora fácil, no dices, wow, porque el Lama me haga el Powa y marchando. ¿no? O tú te haces el Powa ¿no? y, y es bastante popular porque aparece, pues, pues en los por ejemplo, en, en, en muchos de los libros budistas sobre... <coughs> sobre la muerte va a aparecer el powa, ¿no? El powa de Amitabha, el powa, ¿no? La práctica de la transferencia de conciencia y bueno, uno eh, se queda un poco tranquilo pensando ¿qué haces eso? y ya estás seguro de que vas a tener un buen renacimiento, pero si no hemos creado las causas durante la vida para ese buen renacimiento, no hay powa que valga, ¿no? y por otro lado el mejor powa y lo que sí que eh, es garantía de que vamos a tener un buen renacimiento es haber vivido con una ética eh, que no daña a los demás y haber acumulado energía virtuosa a través de la generosidad, de la paciencia, especialmente de la compasión. Ese es el, los, el mejor powa que puede haber, realmente es ese. No, no nos fiemos ni de, aunque sepamos hacer esa práctica y aunque la hagamos, si nuestra vida no está de acuerdo a la ética, no está de acuerdo a la compasión, no se van a dar las causas para que tengan... ¿Qué decir? Es que es un poco como infantil, ¿no? Porque de verdad que hay mucha gente que tiene atracción por, la, por este tipo de prácticas así un poco avanzadas, esotéricas y demás. Eh, y claro, eh, es, es, es engañarse un poco a uno mismo, pensar que vas a poder eh, tener la suficiente capacidad de practicar el POWA cuando llegue el momento de la muerte. Cuando en vida no eres capaz de controlar tu mente, ¿no? Si no tenemos control de nuestra mente, eh, de los aspectos más burdos, ¿cómo pensamos que vamos a llegar a tener la fuerza suficiente para tener control en el momento de la muerte de los aspectos más sutiles, ¿no? Entonces, si es una práctica importante, ojalá tengamos ese karma de tener algún maestro que nos pueda, hacer, un maestro cualificado que no hay tantos creo eh, que nos puede hacer la práctica del powa fantástico pero no es así de fácil que yo sepa ¿okay? y luego por otro lado ya que salimos con esto del powa una de las cosas que también escuché en su momento es que por ejemplo y no me acuerdo qué maestro era el que lo decía creo que era un maestro nigmapa me parece que él por ejemplo cuando le decían de hacer el powa para alguna persona que estaba falleciendo que había fallecido eh, lo primero que preguntaba es si la persona fumaba o no. Y porque si la persona era fumadora y, y, o incluso había dejado de fumar, pero no en un espacio, no, en los, no antes de los dos últimos años de la muerte, decía: no, no hay nada que hacer. Porque, claro, el se está hablando de que es transferir la conciencia, esa conciencia que va a través de los canales sutiles de energía. Y la persona que fuma los tiene eh, que no funciona Entonces decía. No hay nada que hacer si es fumador, luego eso para animaros a dejar de fumar. No es verdad, es que eso es una de las cosas que dicen, ¿Eh? No, no, es, es una de las cosas. Y otra de las cosas también que he leído en respecto al POWA es que, por ejemplo, eh, que, la, que, que la persona que ha fallecido no esté en contacto con piel animal con una piel animal eso tampoco ayudaría a, ¿por qué no me lo digáis? ¿no? Pero tampoco ayudaría a la transferencia de conciencia. ¿okay? Entonces, bueno, básicamente esto respecto al proceso de la muerte. ¿okay? Entonces, el otro día creo que estuve hablando un poco sobre, eh, no, no me acuerdo, ¿eh? la verdad. Os hablé sobre lo de las cuatro labores para los vivos y para los y para los muertos, cómo ayudar, cómo prepararnos para, para el momento de la muerte. Pues igual no. igual no lo dije. Entonces, básicamente eh, se trata de, es, bueno, es como una especie de extracto, ¿no?, de las enseñanzas que, que dan, pues, diferentes maestros, ¿no?, elaborados por una discípula, creo que de Sogyal Rinpoche. Entonces, estas cuatro labores para vivos y muertos, de, para prepararnos nosotros eh, para el momento de la muerte y para poder ayudar a otros a, a ese tránsito, por un lado estaría el comprender y transformar el sufrimiento, ¿ok?, eh, los, los cito los primeros y luego los comentamos un poco. Sanar nuestras relaciones, luego prepararnos a nivel espiritual para el momento de la muerte y luego encontrar un sentido en nuestra vida. ¿okay? Entonces, comprender y transformar el sufrimiento porque obviamente cuando llegue el momento de la muerte el sufrimiento eh, va a estar presente. Eh, el, los elementos dejan de funcionar, ya veis que qué fácil es incluso por pequeñas molestias el, el que nuestra mente se agite ¿no? y que salga y que despierte de forma natural cuando tenemos alguna molestia, que surja el enfado, que surja el estrés, que surja el miedo, que surja mentes no muy virtuosas. Entonces, claro, si eso no sucede durante la vida y además con pequeñas molestias, pues eh, si no estamos familiarizados con ese sufrimiento y de forma que, mmm, que tenemos la suficiente fortaleza y habilidad como para que es, el sufrimiento no tenga tanta fuerza y no nos perturbe tanto, pues entonces será muy difícil que cuando llegue el momento de la muerte en la que todo es incierto, en que nuestros elementos van a estar descontrolados, que de forma natural van a tener mucha fuerza, ¿no? Todo, todas esas experiencias que estamos teniendo, pues que nos vayan a descontrolar. Y como os decía, es muy importante que lleguemos al momento de la muerte con una mente serena. Y desde luego, le, no sé, especialmente si has cultivado una práctica espiritual, ese es el momento en el que tiene que estar presente. Es el momento en el que tiene que estar presente tu aprecio por la, bodichi, por la bondad, por el amor y la compasión, en el que tienes que recordar a los maestros, eh, si es que eres budista, y si no eres budista, a quien quiera eh, que sea el objeto de tu devoción o las cosas que, que, que para ti hayan valido la pena. Entonces, eh, pero si, si nos dejamos llevar por, por el sufrimiento, por la angustia, por el miedo, pues entonces es muy difícil... Re, eh, activar esa mente virtuosa. ¿no? Por eso, una de las cosas importantes es eso, el familiarizarnos con el sufrimiento, el no permitir que... el, 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 ten, el tener otro enfoque al sufrimiento, que de hecho, es que es además muy práctico si lo logramos también durante la vida, porque el sufrimiento está servido, ¿no? Entonces, depende de nosotros el que ese sufrimiento tenga mayor mm, capacidad de abrumarnos o no, entonces... Uno no se familiariza en vida para, para trabajar con ello y también pues, no ver todo, como decía el lama muchas veces nos dice, ¿no? sobre las virtudes del sufrimiento. ¿no? El sufrimiento nos ayuda a ser más humilde, nos, por otro lado el sufrimiento nos ayuda, eh, siempre que estamos experimentando sufrimiento estamos purificando ¿no? nuestra mente porque eso es la maduración de algo, eh, por pues un karma negativo, el sufrimiento nos ayuda a ser menos orgullosos, ¿no? entonces no todo es negativo en el sufrimiento. Cuando comprendemos eso, pues nos va a ser más fácil el tener una relación diferente y poder ver aspectos positivos y entonces que no tenga tanta fuerza para llevarnos ¿okay? en una dirección. Luego, eh, pues es tan importante, obviamente, eh, para la vida y es importante para cuando, nos tenga, cuando tengamos que dejar esta vida, pues hacer las paces, por así decirlo, ¿no? Sanar nuestras relaciones, eh, reconciliarnos con nosotros, reconciliarnos eh, en la medida de lo posible. Con, con las personas con las que hayamos podido tener problemas, no siempre va a ser posible, eh, porque a lo mejor los otros no quieren reconciliarse, ok, no pasa nada, pero por lo menos que en nuestro corazón, que no alberguemos como resentimientos, no alberguemos pesar, no alberguemos culpa, no eh, que, si, que si hay algo que tengamos que expresar, pues que lo podamos expresar, pero sin, sin tener ese, ese dolor o esa pena o esa culpabilidad por, por lo que quiera que haya habido en nuestras en nuestras relaciones no y poder partir sin sin ese sin ese pesar no de, de haber deja, haber dejado algo inacabado y haberlo hecho mal ¿okay? luego eh, también nos va a ayudar el prepararnos obviamente a nivel espiritual y esa es la la mejor ayuda realmente lo que nos va a poder ayudar porque magias. como decía antes, no vamos a morir de forma muy diferente a cómo hemos vivido. no vamos a cambiar eh, mágicamente. Si, si llevamos una vida muy agitada, por ejemplo, ¿no? o, o muy, como muy negativa. pues no es imposible, pero digamos que va a ser más difícil que cuando llegue el momento de la muerte vaya, vayamos a tener una mente apacible y una mente clara. no, probablemente todo lo, la, lo que hayamos ensuciado nuestra conciencia durante la vida con todas las acciones negativas y pensamientos y emociones eso es lo que va a tener fuerza y eso es lo que va a salir en el momento de la muerte ok entonces la mejor forma es eso prepararnos espiritualmente manteniendo una conducta que no perjudique a los seres eh, cultivando pues el buen corazón, la paciencia eh, y sobre todo, pues también purificando nuestra mente, especialmente pues, los, que, eh, los que estamos dentro del camino budista, pues tenemos toda una gran eh, variedad de métodos para purificar nuestra mente, pues hay que aprovechar durante la vida para, pues, para ir, lleg llegar al momento de la muerte con menos carga, por así decirlo. ¿okay? Y luego eh, la otra labor sería el, el realmente encontrar en tu vida un sentido, ¿eh? el que sepas realmente distinguir lo que vale la pena aquello en lo que eh, re, lo que vale la pena esforzarse ¿no? y que tu, que puedas partir con una mente satisfecha ¿no? de haber aprovechado bien esta vida ¿okay? porque si no en esos momentos daros cuenta si Toda nuestra vida ha sido puesta en eh, nuestras expectativas, hemos trabajado solamente para cosas que tenemos que dejar aquí y no hemos encontrado ningún otro sentido, pues eh, en ese momento eh, probablemente sentiremos como mucho vacío, porque todo eso lo tenemos que dejar aquí. ¿no? Entonces, eh, durante, en lo que tengamos ocasión en vida, pues que sepamos reconocer lo que tiene, aquello por lo que vale la pena luchar y aquello a lo que vale la pena dedicar nuestra energía. ¿okay? Entonces, eh, ya pasando más específicamente respecto a, a cómo podemos ayudar a, a otros a, a dejar este mundo. ¿okay? Eh, eh, y es algo que es, realmente es una labor muy importante el que podamos ayudar a otros a, a abandonar esta vida, porque ese momento es muy decisivo eh, pues, mm, por todo lo que se está experimentando y también va a ser muy decisivo en relación a lo que se va a encontrar en las vidas futuras. ¿okay? Entonces, para ello, lo primero es eh, poder comprender realmente como el, tener esa empatía y saber eh, discernir cómo se encuentra el otro y qué es lo que la otra persona necesita, ¿no? Eh, si queremos ayudar a alguien que, que, que se está yendo de este mundo pues esa persona tiene sus necesidades físicas, sus necesidades espirituales, sus necesidades espirit eh, emocionales, ¿no? Entonces tenemos que saber eh, escuchar esas necesidades y estar ahí presente para ellos, ¿no? A nivel físico, pues claro que, que está pasando por momentos difíciles, necesita todo tipo de, de ayuda, ¿sí o no? Hasta para las cosas más simples, pues se necesita esa ayuda y luego también eh, pues obviamente el, el dolor que va a experimentar pues tienes que saber estar con la persona y brindar esa ayuda sin necesidad de que la otra persona te la pida simplemente teniendo los ojos abiertos y estando dispuesto pues a echar una mano a esa persona que se pueda sentir completamente acogida eh, por ti vale y a nivel emocional pues tampoco es tan diferente las necesidades de los que se van como de las que estamos vivos pero claro que en esos momentos es todavía más crucial no todos necesitamos afecto todos necesitamos respeto todos necesitamos amor comprensión que no nos juzguen sí o no pues en esos momentos todavía es mucho más lo que la persona siente porque claro que es aunque lo hemos vivido Hem, hemos muerto muchas veces, ¿no? hemos vivido la muerte muchas veces, pero se nos olvida. Y entonces, es que para, en cada vida es como una experiencia nueva, por así decirlo. ¿no? Aunque la mazopa, recuerdo que a, a una amiga que, que creo que os lo dije el otro día... Que, se, que de hecho se murió a los dos o tres, a los dos o tres días después de la, entrev de la visita de la mazopa. Decía: Esto en realidad lo has hecho ya muchas veces, no es nada nuevo. Aunque te parezca nuevo, ya has muerto muchas veces, entonces no tienes tampoco por qué temer, porque ya, ya sabes hacerlo, ya lo has hecho muchas veces. no Pero claro,. Eh estamos muy apegados a esta vida desconocemos totalmente ese proceso y cuando llega el momento pues eh, las emociones surgen ¿no? y nos aterra y demás entonces por supuesto necesitamos ese acompañamiento y esa comprensión por parte de los que puedan darnosla ¿no? y a nivel espiritual pues también necesitamos eh, ayuda mucho saber que ahí hay alguien que, te, que va a estar contigo ¿eh? Que va a ayudarte en ese proceso, que va a pedir por ti, que va a rezar por ti, que, que no solamente en lo que estás despidiéndote de este mundo, sino que eh, luego también va a seguir pudiendo ayudarte con tus oraciones, con sus prácticas para la persona que se va. ¿no? Entonces, eso da mucho confort a la persona que se va. Y, y, aunque, y que, claro, claro, que nuestra ayuda a la persona que fallece pues, tiene que tener en cuenta pues las características de esa persona, ¿no? sus eh, inclinaciones, sus creencias, su espiritualidad, pero en realidad y, y, y ayudarla de acuerdo a lo que para esa persona tenga más sentido, aunque eh, yo un poco lo que he visto también, a menos que uno esté súper bien definido, es que cualquier ayuda que puedas prestar, todo el mundo se abre, sean budistas, no sean budistas, es como que diciendo, bueno, me vengan de donde venga, tú reza por mí porque Seguro que, que mira que si tenemos a, a la Virgen pidiendo, rezando al Buda no sé qué, a tal, alguno que otro, ¿no? Es como llamar a varias puertas y alguno me hará caso. Entonces, en general, yo he visto eso, que la gente se puede mostrar un poco abierta a que le ayudes de, de, la, de la forma que sepas si y puedas. ¿okay? Entonces, eh, cuando vamos especialmente a estar con estas personas, pues es muy importante también, eh, sobre todo. Saber que vamos a eso, que los protagonistas son ellos y vamos a estar con ellos. Eh, y eso conlleva el, el, que, el que te trabajes tú un poco tus emociones, porque la muerte inquieta mucho. ¿m? Y si encima es de un familiar, pues la cosa todavía va más seria. ¿no? En, en, yo trabajaba en un hospital y cada vez que alguien iba a morir realmente aquello era todo el mundo estábamos nerviosísimos no era como algo que no tiene que suceder hay como mucho movimiento una energía muy descontrolada no en esos momentos entonces eh, obviamente con una energía tan descontrolada es poco lo que podemos ayudar a, a los demás no entonces es importante que si vas a estar con personas que, que se están yendo de este mundo pues que realmente tú estés tranquilo estés sereno y que tus propias emociones te las controles porque para emociones ya está el otro ¿eh? la otra persona va a tener miedo va a tener puede tener miedo puede tener eh, tristeza eh, angustia confusión y entonces eso fácilmente hace que tus propias emociones también se despierten y entonces e incluso a veces mmm, sobre todo los familiares, los familiares podemos, eh, podemos, a veces, si no estamos un poquito controlados nosotros, ¿no? Y nuestras emociones, podemos, eh, en vez de ayudar, podemos dificultar la marcha de otro, ¿no? Porque tus propios. Que, imaginaros, ¿no? Eh, bastante es con, el, con el, el proceso que tú estás pasando, ¿no? De dolor, de tristeza por la separación, irte de este mundo y demás. Y también sabes que, que los que cercanos a ti están sufriendo porque tú te vas, ¿sí o no? Entonces no es fácil, tú tienes que cargar con tu sufrimiento y tienes un poco que cargar con el sufrimiento de otros. Entonces, tanto como podamos ahorrar a los que se tienen que ir nuestro sufrimiento, que ese nos lo traguemos para nosotros, pues le vamos a poder ayudar a irse mucho mejor, ¿no? Porque de verdad que es muy fácil que por tu apego, por tu tristeza, por tu amor hacia la persona que se va, pues se lo pongas más difícil al otro ¿no? y tus propios miedos se los transmitas a la otra persona, entonces le haces que sea mucho más difícil el poder partir. Entonces, eh, si queremos ayudar a otros, tenemos realmente que prepararnos y controlar también nuestras emociones eh, para, para poder estar eh, presentes con el otro y nos va a ayudar a controlar obviamente pues claro si no hemos, si, si no hemos nos hemos preparado de antemano tampoco así hay, hay remedios mágicos que podamos aplicar pero bueno en general digamos que el practicar eh, un poco la atención a la respiración o simplemente la, la cultivar la atención nos puede ayudar a calmar nuestras emociones sí o no también el ser consciente de que de que todo es impermanente, cuanto más eh, familiarizados estemos con que todo es impermanente, pues vamos a poder soltar con mayor facilidad y si soltamos con mayor facilidad pues también ayudaremos a otros a que suelten no y si tenemos pues bueno confianza en alguna práctica espiritual o en algún eh, alguna figura espiritual como puede ser pues el Buda Jesucristo o, o cualquier otra tradición espiritual que tengamos pues por supuesto tanto más vivamos de acuerdo a los preceptos de esa Tradición, eso también nos va a ayudar a, a manejar y a controlar nuestras propias emociones. Y cuando estamos con esa persona, pues obviamente eh, lo primero es olvidarnos de nosotros eh, y, y saber, a veces simplemente saber estar, saber escuchar. No se trata de darle las soluciones que. Que, que puede ser terrible el, imaginaros cada persona que llegamos ahí le decimos lo que tiene que hacer <laughs> y demás o sea pues por pues cada claro que dirán, mira mejor sin visitas no quiero tanta gente aconsejando me siento ¿sí no? que a veces es simplemente el propio miedo no quieres arreglar algo pero a veces se trata solamente de poder escuchar y permitir que, que ayudar a crear una atmósfera para que la otra persona pueda compartir Pueda expresar, pueda sentirse acogida, pueda sentirse acompañada, pueda sentirse no juzgada, sí o no. Y, y dar, pues bueno, en la medida en la que tú puedas, eh, dar mm, palabras de aliento a la persona, si la persona pues tiene asuntos por resolver, tanto a nivel físico, como puede ser el testamento, como pueden ser sus mm, cómo deja sus cosas, o, con, o en relación o, o con sus relaciones, o lo que sea, pues en la medida en la que tú puedas ayudarle a la persona a resolver esos asuntos ¿no? y, sobre todo, también eh, pues ayudarse a aceptar, eh, aceptar eh, lo que está sucediendo. Y si se siente, es fácil que en esos momentos, bueno, pues tu vida eh, ves aspectos de tu vida que, que normalmente no. no quizás no le hemos prestado ta, ta, tanta atención no entonces si surge pesar si surgen sentimientos de culpa no de las cosas negativas que, que hayas podido hacer etc pues es bueno ayudar a la persona pues a, a, como a saldar por así decirlo esa culpa y darse cuenta de que bueno de que todos Efectivamente, hacemos cosas que, que, que han hecho daño a los demás y, a, y ayudar a la persona a perdonarse a sí misma. Si la persona tiene que comunicar a alguien las cosas eh, que tiene pendientes y es apropiado, pues le ayudas. Pero si no, por lo menos lo que sí que es importante es que la persona realmente se reconcilie consigo misma y acepte que bueno, pues, eh, lo pasado pasado está, pero que sobre todo, eh, pues, se sepa perdonar a ella misma y, y que, bueno, que genere una actitud como positiva para, para lo que está por venir, ¿okay? eh, luego, también, lo que va a ayudar es, eh, y, es, y se sea porque el tipo de ayuda que podemos prestar a, a la persona que está falleciendo, Va a venir marcada mucho de si la persona está consciente o no está consciente, si, o de qué tradición espiritual sea, que siga una tradición espiritual o que no siga una tradición espiritual. Por supuesto, si la persona está consciente, eh, pues tenemos más posibilidades de ayudarla a que su mente, sobre todo, esté virtuosa. ¿eh? Es muy importante. Mmm, Ayudar a que la persona sintonice con lo mejor que hay en ella. ¿eh? Que en vez de estar centrada en todas las cosas mal que ha habido en su vida, todas las cosas mal que ha hecho, que recuerde lo que sí que ha funcionado en su vida y ayudarle a eso, quiero decir, a recordarle las cosas buenas, a que esa persona se pueda sentir satisfecha de sí misma, de la vida que ha llevado. Porque si logramos que esa, mente, esa persona muera con un estado como de satisfacción y de paz, entonces va a tener mucho mejor tránsito que si se muere con el pesar de, de, de haber malgastado la vida o de, o, o de haberla utilizado inadecuadamente. Entonces esa es una de las cosas importantes y sobre todo en la medida en la que se pueda eh, ayudarle a que sintonice pues, con una mente compasiva, ¿eh? Eh, a recordarle pues bueno que hay otros seres que también están sufriendo. Eh, y que abra su corazón eh, a comprender el sufrimiento de otros y a desarrollar esa mente que desea que otros no sufran. Esa realmente, como decía antes, es el mejor POWA, la mejor, eh, las mejores provisiones que podamos tener para, para las próximas vidas. ¿okay? Eh, también ayuda el que la persona... ayudar a la persona... Y esto puede ayudar tanto, se sea creyente o no creyente, a que reconozca como la naturaleza clara de su mente, la naturaleza pura. Hemos podido equivocarnos, hemos podido hacer muchas cosas pues, que han hecho daño a otros, ¿no? Hemos podido tener mucha confusión. Pero eh, si la persona puede reconocer que, bueno, independientemente de todo lo dañino que hayamos podido hacer en nuestra vida, la naturaleza de nuestra mente es una mente clara, es una mente pura, es una mente compasiva, y pueda reconocer ese nivel de su mente y podamos ayudarla a que more y a que sintonice con ese nivel más puro de la mente, eso le va a dar mucha paz. ¿no? Entonces ahí claro que va a depender de nuestro conocimiento, de nuestra habilidad, de nuestra experiencia, el que podamos ayudar a otros a, a reconocer ese. A que more en esos niveles más puros de, de la mente. ¿okay? Entonces, bueno, más o menos esto por hoy. Eh, el próximo día me centraré más en prácticas concretas que se pueden hacer para la persona, tanto en el momento de la muerte como posteriormente. Y si hay alguna pregunta o algún comentario, pues lo hacemos ahora. Y si no, pues nos vamos de fallas. <laughs> El karma, según el su karma. karma. ¿Cómo se explica eh, o qué importancia tiene el hecho de que alguien que va a morir se opera por medio de la cirugía mira, rosa, y ya vive muchos más? en ¿Qué explicación se le da ahí desde el punto de vista budista? Hombre, lo que está más claro más es más... que no tenía el karma para morir en la operación. Vale. Eso está claro. No, si no ha muerto, es que no tenía el karma para morir. No tenía el karma. Es decir tenía el karma para tener una enfermedad para tener una operación pero no para la muerte y con esto os quiero contar un ejemplo algo alucinante hablando del karma y de la muerte algo que escuché salió en las noticias pero no sé si lo escuché yo directamente me lo dijeron y era una persona que tiene un accidente de tráfico, ¿vale? Dos coches, tal y que cual, y llega en la ambulancia. Y entonces la persona realmente no estaba muy enferma, vamos, que decir, no, no había sido muy dañada ¿no? por el accidente. Pero por si acaso, para curarse en salud, los del SAMUR la llevan al centro de salud. Y nada, llega al centro de salud y este centro de salud era muy primario y dice, mire, si acaso, mejor le remitimos al hospital y que le hagan un chequeo más profundamente y en ese segundo viaje del, de la, del centro de salud al hospital tiene un accidente mortal y fallece. O sea, me da risa por no dar pena, ¿verdad? Pero vamos a decir, no tenías el, el karma de morir en el primer accidente y sin embargo se ve que sí, que faltaban como dos horas o así para que te madurara el karma para morir en el segundo accidente. Y cuando llega el karma pues te llega la ambulancia que te lleva al sitio. Eh, es decir, cuando llega el karma, el karma madura, eh, no, hay, no hay nada que hacer. Ya está presente y como quiera que, 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 que tuvieras ese karma para dejar esta vida, la, se va a presentar en tu vida de las formas más inverosímiles. ¿no? Entonces, eh, la explicación esa simplemente es simplemente en relación al karma. Esa persona no tenía el karma para fallecer en esa operación Pero que lo y ya está. Del tema es que uno, por que cambia su karma. No. Si, uno tiene, tiene cierta, no. si uno tuviera el poder de cambiar su karma... Pues... Eh, el, el poder cambiar el karma lo tenemos todos. Pero, si, no estar, si no, jamás podríamos ser budas ni si no, no podríamos purificar nuestra mente. Sí, Nosotros es el, tenemos ese, ese poder. Pero se supone que gastamos el karma a través del trabajo de la No, partida, eh, así, ¿no? no eso es una condición, eh, Pedro. Eso no es... Eh, el que uno, por ejemplo... Obviamente, decida operarse eh, y eso le funcione, otros deciden operarse y no les funcionan, así, o sea, no tenemos ninguna garantía, pero en el que sí que esa persona tenía un karma para vivir X tiempo y para curarse. La decisión de, de, de operarse ha sido la condición para que un karma que traía le, le, le fructifique, ¿sabes?, pero claro que de todas formas, obviamente, todos tenemos el poder de cambiar el karma. ¿Cómo? Limpiando nuestra mente de las acciones negativas, dejando de crear acciones negativas y cultivando acciones virtuosas. Eso está cambiando el karma. No es que estamos completamente atados, ¿no? Sin nada que hacer. Bueno, pues os parece que lo dejemos. Página 36. que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un gurú-buda y llevar a todos los seres, sin excepción, a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra, rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad, todopoderoso, chen resisten, sin yazo, te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el Samsara. Tú que sostienes el camino moral del Suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunath y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Salvador mío y los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Bueno, pues el próximo martes hay fallas. <laughs> ah, eso es importante. Y además eh, creo que tiene que algo se va a hablar de la muerte este fin de semana, creo, porque hay un curso de medicina tibetana eh, que da el doctor Losan, que tiene mucha experiencia. Y entonces creo que va a hablar justamente sobre la muerte desde el punto de la medicina tibetana. ¿Es cierto, Steve? ¿Verdad que se llama así? así ah, exacto va a hablar sobre eso sobre los eh, la, sobre esta estructura física que os decía porque claro en la medicina tibetana eh, pues toma en consideración por pues, los aspectos más sutiles tanto de la mente ¿no? de las emociones y demás como de todos la, el sistema este de energía de chakras canales y demás entonces va a centrarse especialmente sobre el momento de la muerte de la medicina tibetana y bueno cómo trabajar para la salud y demás ¿eh? entonces que lo sepáis se me había olvidado o sea que es fácil que repita lo del proceso de la muerte